Pero si le toca cultura Gracias.
Alberto Burgos, Évalo Rivas, Ábalos Vega, Abelard Delgado, Benítez Mejíbar, Bonilla Cruz, Daniel Portillo, Carmona Flores, Carrillo Ramos, Cortés López, presente. Díaz Ibáñez, presente. Elías Alvarado, buenos días. Flores Ramírez. Mirón Cisteros. Gómez Rugamas. Guido Rodríguez. Hernández Archila. Hernández Carranza. Ibarra Ramírez. Lima. López Beltrán. Mancía Doño. Marroquín. Lino Orellana. Montaguz Machado. Morales Aldaña. Nieto Cuellar. Ortiz Mejía. Peña Amaya. Piche Rivas. Quintanilla Flores. Ramírez Cepeda, Ramos Moreno, Rodríguez Humansor, Tobar Abelar, Valdizón García, de los que acaban de entrar, aquí hemos mencionado. ¿Alguien más? ¿Apellido? 8. ¿Cómo? No me aparece en la lista. Alvarenga Molina. ¿Alguien más que no mencioné? Yo. ¿Apellidos? Juan Fernando. Buenos días. ¿Apellidos? ¿Oh? ¿Alguien más? ¿Que no mencioné? Bueno. En cuanto a indicaciones, creo que ya les dieron las indicaciones de cuál es la condición para que ustedes puedan, ¿verdad? Ya no nos vamos a detener mucho en eso. Ustedes creo que están conscientes de cuáles son las condiciones para que ustedes puedan quedar, ¿verdad? Uno es aprobar el curso de admisión, que es
ustedes están sometidos en este momento. Son tres módulos los que deben de pesar. Cultura, física y mate. ¿Ahorita vienen de cultura? Entonces, le falta mate, que ya vamos a entrar, ¿verdad? Una semana. Allá el viernes tendríamos el examen en las últimas dos horas. Después viene física. Veo en la lista que la mayoría van para gastro, ¿verdad? Algo, alimentos. Ya consideraron de que esta es una de las carreras bien saturadas. Ya sé que ustedes deben de sacar buenas notas para poder competir contra 800 que vienen, ¿verdad? Más o menos. A aplicar, no es meterles miedo, sino que o para decepcionarlos, sino para que se pongan las pilas. Si ustedes quieren quedar en gastro, tienen que ponerse las pilas en sacar buenas notas. Automotriz y gastro son de las que más vienen los estudiantes. Yo soy de la carrera de ingeniería civil y arquitectura. Soy ingeniero civil y soy técnico de ingeniería civil también. Así es que yo tengo chance todavía ahí, ¿verdad? Si quiera, alguien se quiere pasar para la carrera de ingeniería civil o arquitectura, hay cupos. Tenemos cupos. Ahora, la condición es que se informen bien de qué carrera es. Si usted puso una carrera solo por rellenar la carrera segunda opción, pues está mal, ¿verdad? Porque después más que se van a quedar gastados, se dan cuenta que no les gusta la carrera, se van y dejaron, tal vez le quitaron la oportunidad a otro que quería, ¿verdad? Entonces ustedes deben de informarse bien qué carrera en segunda opción le gusta, ¿verdad? Y le conviene para que no se vaya a sentir decepcionado si no quedó o si se van, porque muchos hacen que se van a estudiar civil solo porque rellenaron y cuando se dieron cuenta no era lo que esperaban. No, hay que informarnos bien. Ustedes, si quiere gastro en primera, póngase las pilas, pero también ponga la segunda opción, algo que sea afín a usted, para que no se vaya a sentir mal. Si no quedó, pero quede en segunda opción, ¿no? Yo soy, mi bachillerato lo saqué en automotriz, pero yo siempre decía que quería ser ingeniero civil, ingeniero arquitecto, le decía yo a mi mamá, que quería ser, ¿verdad? Antes había ingeniero arquitecto, ahora solo son ingenieros o arquitectos. Las dos cosas, ¿verdad? Pero sacan la carrera, dos veces. Entonces, ustedes deben de hacerlo. Gastro, les decía, va el sistema, porque tenga 9, por decirlo así, el sistema va a elegir todos los 9. Todos los 9. Si son, ¿qué? 200 los que van a entrar a gastronomía, el sistema va a elegir todos los 9. Si hay 59 ya quedaron. Y ahí viene con las otras notas, ¿verdad? 8 y ficha, 8. Y si llenó 50 con 8, pues de ahí sigue con los 7, ¿verdad? 7, y si 7, 100 habían con 7, ya de una vez pasa. ¿Verdad? Fíjese que el cielo. No. Mejor le bajamos para que se quede bien. No, mentira. Es broma. Fíjese de que, sinceramente, cuando nosotros metemos las notas, solo metemos si usted tuvo 8, por decir algo, matemático. Vamos, la terna que estamos, ¿verdad? Que somos el que da física, cultura y mate, los tres vamos a ir a meter en las notas de ustedes. Si usted sacó, es bien difícil que haya punto o fracción, ¿verdad? Si usted sacó 8, digamos, ahí le va a promediar. Ahora, yo creo que matemática y física tienen diferente ponderación en cultura. Yo creo que mate vale un poco más que la física. Entonces, ahí no les sabría decir, ¿verdad? Usted puede salir bien en matemática, pero si salió mal en los otros, es posible que no le alcance para casarlo.
no hay aproximación. En el examen, si alguien sacara, ¿qué? 8-5. 8-5 le queda. No hay aproximación a 9. Que bien difícil. Ya están, las preguntas valen un punto. Las preguntas. De hecho, el viernes tuvimos el primer examen con el primer grupo que tuve, el 28. Sí, el 28. Y ahí decía en el examen que vale un punto. So, eran 10 ejercicios. Y ese ejercicio y valía un punto. Que ahí, de hecho, nos dieron las, ¿cómo se llama? Bueno, son varias claves. Son varias claves. La clave que usted le va a tocar no es la misma que le tocó el 28. Y ya nos dieron la hojita de respuesta. Tienen que hacer el procedimiento en cada ejercicio y la respuesta debe de coincidir con el procedimiento que usted. De ahí solo lo va a rellenar ahí, a ponerle el número con un cuadrito donde va a trasladar la respuesta. Por cierto, literal, literal. Entonces yo solo voy a ver si está bien. No hay punto 5. No hay punto 5. Ahí no es que se le va a rescatar porque en la mitad del ejercicio lo hizo bien. No, o sea, está mal. Para que tengan una idea. Así que el que se quiera pasar para civil, yo soy el coordinador de la carrera de ingeniería civil, pueden pasarse, ¿verdad? Todavía en arquitectura y en civil. Bueno. Mi nombre es Luis Alfredo Alvarenga y ya les mencioné por ahí, bueno, soy técnico en ingeniería civil y también tengo la ingeniería. Por ahí en su manual, en la página... En la página número 7, correspondiente al módulo de matemática, tienen un cuadrito, ¿verdad? Por favor, es una autoevaluación inicial. Leamos por ahí, ¿verdad? Para poder llenar ese cuadro. Y dice que en su rol de protagonista del proceso de aprendizaje, le proponemos completar el siguiente cuestionario previo al estudio del módulo, con el objetivo de que ustedes definan cuáles son sus conocimientos iniciales de los temas que se van a estudiar y que evalúen su aprendizaje en el transcurso del desarrollo del módulo. Finalmente, pueden comparar ambos procesos para que identifiquen los aprendizajes alcanzados al terminar del módulo. Por tal propósito, complete el cuestionario utilizando la siguiente escala. Ahí tienen del 1 al 4. 1, no conozco ni sé hacerlo. 2, conozco muy poco pero no he trabajado en ello. 3, conozco algo sobre el tema. Y 4, conozco sobre el tema y sé hacerlo. Coloque un cheque en la escala seleccionada. Y ahí tienen algunos contenidos.
aplicado a lo que es el área de nosotros. ¿Eh? Yo cada año vengo a acordarme de matemáticas, yo cada año que vengo a dar el curso, ¿verdad? Entonces, ustedes hay algunos que tienen un buen ratito quizás y algunos otros que vienen bien fresquitos, pues quizás traen un poquito más de ventaja. Este es un pequeño repaso. Mate lo van a ver ustedes cabal en el módulo que dura 16 semanas, que va a ser el otro. Bueno, los que queden, espero que todos. Yo, sí, mi deseo es verlos a todos en su carrera respectiva, ¿verdad? La que están aplicando. Si allá el módulo, la plaza, en los 16 semanas, ¿verdad? No se preocupe. Todavía en enero del 2018 hay un interciclo. En la universidad el interciclo es para usted quiere una materia adelantar, lo puede hacer en la universidad. Aquí es para darle la oportunidad a los muchachos haraganes que dejan mate, que dejan otro módulo. Eso sí, si es un módulo técnico, que son pocos los que lo dejan, el interciclo vale $750.
Entonces, si solo uno la deja y dice, ah, yo lo voy a pagar porque con esta me voy a, con este me voy a graduar, entonces usted puede pagar los 750. Si tres dejan y quieren salir antes, van a pagar $250 cada uno. Pero como para que el combo sea bonito, ¿verdad? No sé. Para que les salga barato, son mínimo 15 estudiantes, mínimo, para que les salga a $50. Ahora, la noticia es que la mayoría de estudiantes dejan más de, o sea, que les va a costar $50. Sí, porque como si ya son 20, 30, ya no les pueden bajar, pues el vale 750. Bueno, hasta este año pasado, ¿verdad? Perdón, en enero, no sé si en enero del otro año o en el 2018 valga más. Vale 750, mínimo 15 estudiantes. Si son más, siempre les va a tocar lo mismo. Ahora, si dejaran 10 mate en todo el ICA, que ese es un sueño, ¿verdad? Si fueran 10, entonces ¿cuánto tendrían que pagar? ¿Ah? 75. Sería $75 por cada estudiante. Así es. Entonces usted tiene chance de poder llevar mate. Hay estudiantes que se dan el lujo de dejarla hasta el interciclo. Y ya la dejaron en primera, en segunda. En tercera, se supone que usted ya no puede llevar. Bueno, tendría que salirse de la carrera y llevar otra si usted quiere. Pero aquí todavía se le da chance al estudiante a hacer una carta, un memorándum al director de cada escuela, pidiendo permiso de que el estudiante quiera llevar en tercera matemática. Y tal vez ahí, ¿verdad? Si el profesor le da la patadita, la puede pasar. Entonces, mi consejo es que ustedes se pongan aquí. Es mejor que no se hagan enemigos, porque ese es el problema. Que muchos se hacen enemigos de los profesores de matemáticas, porque como no nos gusta, ni le preguntamos, ni nos acercamos a él, no entregamos las tareas. Entonces, el profesor, ¿qué es lo que va a hacer? Este muchacho ni siquiera se acerca, no le entrega las tareas, es mal criado conmigo. Les digo porque los estudiantes de la escuela a la que yo pertenezco, hay bastantes que se la llevan de tufo, ¿verdad? Sí. Y no se acerca mal profesor, y entonces yo, si a alguien le caigo mal y es pedante conmigo, fácil, ¿verdad? Yo no le voy a decir nada, pero cuando yo esté metiendo notas y esté calificando, yo no me acuerdo de él, le voy a meter la nota. Ahora, si yo veo que el estudiante es aplicado, pero a veces en los exámenes se pone nervioso y salimos mal, o algo por el estilo, ¿verdad? Yo cuando veo y estoy metiendo notas y no, pero estoy haciendo una despida. Entonces yo lo hago llegar al 7. Yo. Entonces, si a alguien le aparece 7 de los míos allá, le digo yo, ese, yo lo pasé, ese 7 es mío. ¿Ya? Mío. Así es que se acuerda toda la vida de que en X módulo yo le pasé 7, yo lo llevé a 7. Podría darse el caso con ustedes también, ¿verdad? Pero no les voy a decir, porque aquí en ITCA se reserva el derecho de entregar calificaciones, notas. O sea, en ITCA usted no le va a decir, si usted dice, mire, ¿por qué no quedé? Aquí en ITCA no le va a decir a usted. Para nada. En una ocasión hubieron docentes que vayan a preguntar a básica, el peor error que pueden cometer, pues. O sea, yo no le voy a decir a ustedes vayan a preguntar a bueno, ahora ya no es básica, sino que en la escuela de módulos transversales. No les voy a decir a ustedes, mire, si no quedan, ellos le van a preguntar al ingeniero Majano, que no quedaron, que es el director, el que administra. No, porque yo no les voy a decir eso. Que el ITCA se reserva el derecho de entregarles notas. Ahora, si yo allá, cuando esté calificando, me acuerdo de uno de ustedes, puede que lo lleve a 7. Ah, dime. Ya que uno pase el curso, igual se reservan el derecho de nota. Igual. Sí. Igual. ¿Alguien ha ido a estudiar a la Nacional? ¿Sí? En la Nacional le dan notas.
No sé si le dan nota. O solo van y se... Y, porque aquí en el ICA, si usted aprobó el curso, una fecha le van a dar para que venga al auditorio multiuso y allá en sus respectivas carreras ustedes van a aparecer, pero ahí no les va a aparecer una nota. O sea, solo va a aparecer su nombre. No sé si se lo explicaron esto. Allá no les va a aparecer una nota. Usted solo va a venir y, quedé, ¿verdad? Y si no quedó, va a salir llorando, ¿verdad? Sí, porque varios muchachos salen llorando porque no quedan. Igual una vez yo con un amigo, que mi tío, yo andaba por el auditorio viendo quiénes eran los que habían quedado, y lo encuentro a él viendo la lista, bro, en industrial, y no quedó. Le digo, ¿te va a estudiar aquí? Sí, pero no me encuentro, pero aquí también estaron, bebé. Y le digo a buscarlo, nada. Tal vez la segunda opción está, y vamos, y no estaba tampoco, salí chicado, salí yo hasta a mí me dio pena ajena, ¿verdad? Porque no, para eso de México, ahí uno solo quisiera estar ahí, ¿verdad? Y tierra traga, no quedé, ¿verdad? O si no, entonces, no, yo le digo porque yo he visto varios muchachos que salen llorando, ¿verdad? Porque tal vez es la última oportunidad, ¿verdad? Tal vez no quedaron en la nacional, pero no tienen para ir a una universidad privada, por decirlo así. Entonces es mejor el ICA, de cierta manera, un poco más cómodo, siempre y cuando haya estudiado en un instituto nacional, ¿verdad? Es decir, no es posible que la cosa le quede. Tengo otra pregunta. ¿De casualidad se sabe el horario del curso de técnico industrial de mañana? El horario del curso. ¿De técnico industrial? A ver, si hay en la noche. ¿Y en la noche? Hay en la noche, parece que hay. Es que yo creo que están las prejornadas. Sí, es que yo lo sacaría en la mañana. Sí, pero ese por lo general es a las 7 empieza, a las 7 de la mañana. A las 7 y lo más quizás tarde es a las 3:50 que pueden salir. ¿De la tarde? Sí. ¿Y si yo trabajo? Ya la tengo. Tendría que sacarle entonces en la noche. Es lo más salomónico, ¿verdad? Porque usted trabaja. Porque aquí no es como la universidad. En la universidad usted puede hacer su horario. Yo aquí en el ICA yo estudié en la noche porque yo trabajaba. Y en la noche son 2 años y medio. Entonces si usted trabaja y pues sí, eso sostén, ¿verdad? Y no puede dejar de trabajar, entonces. Mi consejo es que lo saque en la noche. Sí va a sentir un poco más golpeado, pero ustedes tienen que. Es una meta, pues. Y en realidad, ¿qué es lo que en realidad quiere? Para mí, señores, el estudio es lo mejor que puede haber. El estudio le abre puertas a uno, por el estudio le pueden aumentar más a uno. O sea, entonces, si usted quiere ganar más en una empresa, estudie. Y si usted tiene la capacidad y la oportunidad, haga. 2 años y medio van a pasar rapidito. Pero no se corte la oportunidad, ¿verdad? Ahora, no va a poder estudiar en la mañana, sencillo. Porque aquí hay un horario de 7 de la mañana a 8:40 del primer módulo, 20 minutos de receso, a las 9 va el siguiente. Tal vez van a ver, en el caso de las carreras de nosotros, hay horarios que los estudiantes salen tal vez 3 días a las 12:40. Es lo más temprano. Pero si usted trabaja, mejor estudia la noche. La noche. Si lo sacan el día, no serían 2 años y medio, no, serían 2 años. El técnico en el día es igual que en la tarde, ¿verdad? Es 2 años. Ahora, si ya es en la noche, son 2 años y medio. Son 2 años y medio lo que usted está bien estudiando. ¿Y qué piénsenlo bien? Bueno, vamos con exponentes. Y que había borradora.
creí que había borrador, pero bueno. ¿Ya lo desanimé? No, no es. No me han mandado a desanimarme, sino que... Pues si no les dieron la... Gracias. Bueno, veamos lo que son exponentes en cuanto a lo que es la teoría, ¿verdad? Dice que potencial, ¿qué es potencial para ustedes? Elevar. ¿Elevar qué? Elevar varias veces un número, ¿verdad? O consiste en repetir varias veces la base. Ahí en su manual aparece esto, ¿verdad? Ahí en su manual tienen eso. A la N, A que es la base, y N que es el exponente. Entonces ahí lo que me está indicando es que la base A yo la puedo repetir N veces. Y podemos obtener lo siguiente. Por A a la N. N es N factor. ¿Entendemos eso? ¿Sí? ¿Cómo trabajaríamos esos dos ejemplos que tenemos ahí? Sería 5 por 5 por 5, ¿verdad? ¿A cuánto es igual? 125. ¿Quién dijo por ahí 15? ¿Quién dijo por ahí 15? Usted. Cuando yo era niño, estaba allá por cuarto grado, quinto, que tenía un profesor que, por cierto, hace poco fue eso, allá por el 81, 82. Me encuentro todavía, que fue mi profesor en ese grado, aquí en Santa Tecla, varias veces me lo he encontrado en la despensa Holanda, es de apellido Robles, Ricardo Robles. Él me dio eso. Y yo, en alguna ocasión, hice lo que usted acaba de mencionar, 15. Pero no, aquí lo que me está indicando es que la base es 5, el exponente es 3. No es que yo voy a multiplicar 5 por 3, sino que lo voy a multiplicar el mismo número 3 veces. O sea, 5 por 5, 25. Por 5, 125. Exacto, eso es lo que nosotros obtendríamos. Veamos el siguiente ejemplo. Acá es como que tengamos 4 al cubo o 4 elevado a la potencia 3. Es como que tengamos 4 por 4 por 4. Y eso es igual a... Sí, ¿verdad? Porque 4 por 4, 16. 16 por 4, 6 por 4, 24. 1, 4 más 2, 6. 64, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros tenemos acá. 64 es la respuesta.
No sé si queda claro eso. No es multiplicar la base por el exponente, sino multiplicarlo tres veces el mismo número, o sea, la base, 4 por 4. O sea, ¿qué? ¿Y si le dijeran 70 veces 7? Eso está en la Biblia, ¿verdad? Y le dijo el Señor a cuando aquel le dijo que cuántas veces tenía que perdonar a su hermano, le dijo 70 veces 7. Y sabe usted que si lo mete en la calculadora, como es Jesucristo, sabio, pues, ahí en la calculadora da error. Métalo, eleve 70 veces 7. Eso es error, ahí error da la misma calculadora, hasta la calculadora tiembla, pues. Sí, en serio. 70 veces 7. O sea, sería 7 elevado a la potencia 70. Tiene que darle error. O sea, es como que multiplicar a 70 veces, ¿no? 7 por 7. Sí, ahí yo también le estoy dando, pero ya la arreglaron. Pero sí daba error. Daba error. Para que vean ustedes. Bueno, ¿queda claro esto? ¿Queda claro? Sí. Si queda claro, entonces vamos a pasar a lo que es los leyes de los exponentes. Tenemos una ley, no le digo la primera, tiene más pymes. Perdón. No, yo para ver si estaba usted. Si estaba ahí tenemos una de las leyes, no le voy a decir quién es la primera porque puede que esa la pongamos de último, ¿verdad? Donde dice que el producto de dos potencias de igual base, pues lo podemos representar como A por A, o sea, en este caso tendría que ser de igual base para poder hacer esto. A a la N por A la M es igual a la N más M. Eso es lo que dice esta propiedad, ¿verdad? Ahora, viéndolo como un ejemplo, tenemos
tenemos 7 al cubo por 7 a la sexta. Tenemos 3 ejemplos, 7 elevado a la potencia 3 por 7 elevado a la potencia 6. ¿Cuánto nos da ahí? 7. Ajá. Sería 7 elevado a la potencia 3 más 6. En este caso sería 7 a la 9. Lo vamos a dejar así. ¿Cómo? Así como usted cuando usted se eleva la potencia. Se eleva a la potencia 9. ¿No? Sería 7. 7, 7, 7. O sea que el 7 lo va a multiplicar por 9. 9 veces. 9 veces. No por 9, porque 7 por 9, ¿cuánto es? Por 9 es 63, 7 por 9 es 63, pero no es 63, es 7 por 7 por 7. Vamos a volver a bueno, estaba bien así, 7 a la 9. Esto va a ser igual a que usted tenga 7 por 7, 7 por 7, 7 por 7. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Ya? Es el ejemplo que vimos anteriormente, al inicio, cuando les puse. ¿Cuánto era? 5 al cubo, ¿verdad? Lo estábamos multiplicando. O sea que usted lo va a multiplicar el número que le aparezca, la potencia que le aparezca, o el exponente. O sea, aquí podemos leerlo de varias maneras: 7 elevado a la potencia 9 o 7 exponente 9. Pero lo que usted debe de tener claro es que este mismo número usted lo va a multiplicar 9 veces, no este número por 9, que es diferente. Ya, porque aquí usted va a tener que multiplicar 7 por 7, 49 por 7, un gran montón. O sea, eso es lo que tiene que hacer usted. Sí les voy a decir, lo que se está dando es lo que salió en el examen, al menos en la clave que me tocó a mí, que fue la clave A, lo que yo le di al grupo 28, que está del otro lado, lo mismo le salió en el examen, los 10 ejercicios. Así que traten de estudiar, y ahí hay varios ejercicios que hay que hacer en el manual. Si no entiende, diga. Para eso hay que hacer todo el procedimiento con la calculadora. De hecho, fíjese que... Ah, bueno, en el examen van a poder usar calculadora, aunque en el manual, los ejercicios dice sin calculadora. O sea que la idea es de que su cerebrito pues lo ponga a trabajar, ¿verdad? A trabajar, ese es el objetivo. Más en el examen sí nos permiten calculadora. Ahí vino el jefe y les dijo a los muchachos el día jueves que para el día de mañana, que era viernes, pueden usar calculadora, ¿no? Para evitarnos ahí y en 2 horas poder hacer el. Ahora, si usted en la calculadora lo va a hacer, solo eleve a la potencia 9, se va a salir, pero en este momento debería de tratar de hacerlo mentalmente, aunque es que cansa, ¿verdad? Mejor lo mete en la calculadora. ¿Cuánto nos da? 40.353.600.
Bueno, pero ahí lo... aunque aquí el objetivo es que podamos dominar esto, ¿verdad? Lo podemos dejar indicado, ¿verdad? 7 elevado al exponente 9, o a la potencia 9. ¿Se entendió? ¿Se entendió eso? Sí. Vale. El siguiente, ¿cómo lo plantearíamos? 5 elevado al exponente 8 o a la potencia 8 menos 4. Entonces aquí sería, como dice que es más, ¿verdad? Aquí sería más, abro paréntesis, menos 4. Para hacer el procedimiento, porque aquí vamos a jugar con los signos, ¿verdad? Porque más, menos, da menos, o sea, siempre va a ser, usted lo puede hacer mensualmente, ¿verdad? Pero si queremos cumplir con eso en estos momentos, pues hay que plantearlo. Aquí sería, en realidad sería, ya operando los signos, 5, 8 a la menos 4, entonces me quedaría 5 elevado al exponente o a la potencia 4. ¿Se entiende eso? Sí. No. Ya, sí. No. Sí, no, sí, si no entienden, pregunten. Yo, eso sí, que al final, allá por el viernes, sí vamos a tener problemas porque no vamos a dar todos los temas. Tenemos que ver, por lo menos, terminar logaritmos el viernes a las primeras 2 horas. Fue lo que les mencioné, ¿verdad? Entonces, hay que plantearlo. Si tenemos un poquito de dificultad, planteémoslo. Pero para los que ya somos maldosos, de entrada es una recta, ¿verdad? De entrada es una recta. No, mentira, a mí me cuesta más. Más. La propiedad así me dice, aquí está, esta es la propiedad, esta no me la inventé yo, unos locos que empezaron a hacer letras y todo, allá por el Medio Oriente, ellos empezaron a hacer esto, ¿verdad? Y dijo uno, ¿verdad? Bueno, no tenía nada que hacer, entonces dijo, el producto de dos potencias de igual base va a ser a, como que usted ponga igual base a la n, y dijo él, bueno, como es una multiplicación, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los exponentes. Eso dijo él, ¿verdad? Ahora, hace 800 años, ¿verdad? No, ni por cerca había nacido, ni pensaba en nacer, pero ese tipo dijo así. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar lo que es esta propiedad. Quiere decir que si a usted en un ejercicio, puede ser con un poquito de más dificultad, le aparece esto, lo que tenemos acá, usted puede hacer esto y terminar con eso. Ahora, si le dicen solo que lo deje planteado, sí, se ha elevado al exponente 9 o a la potencia 9, pero si le dicen, ajá. Eso le iba a preguntar si era necesario hacerlo en 6, ya cuando no sabe, ¿no? Ah, no, por eso le digo, cuando ya somos valedor, ya no lo haga. Lo tira a la 7 y a la 9. Usted lo puede entender, pero varios de sus compañeros todavía no. No, ya sé, pero usted No, usted lo puede hacer de un solo. Yo se lo estoy poniendo así para que podamos entender de que esto, los exponentes, para esta propiedad me dice que yo los voy a sumar. Así dijo el fulano ahí que hizo esta propiedad, ¿verdad? Entonces, si las bases son iguales y es una multiplicación, dijo él, hay que sumar los exponentes. Y es lo que estamos haciendo, cumpliendo con la propiedad que dijo. Igual, acá, si tenemos un signo menos en cualquiera de los exponentes, pues voy a tener que operar, ¿verdad? En este caso, pues menos 4, y si aquí tengo más, más por menos. Ah,
40 menos, pues, entonces siempre va a ser menos. Ahora, si yo ya sé, yo, ah, bueno, eso es una resta. Y un solo, ¿verdad? 5 elevado a la potencia 4 o a la exponente 4. Ahora, este otro. 8 elevado al 1 tercio y por 8 elevado a los 5 sextos. Ahora, ¿qué va a hacer ahí? Sumar los exponentes. Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque de entrada la base es 8, ¿verdad? Bueno, ya tengo ahí un 40% del ejercicio, ¿verdad? Ya sé que es 8. ¿Pero elevado a qué? Bueno, aquí sexto grado, ¿verdad? 1 sobre 3 más 5 sobre 6. Si nos cuesta la matemática, entonces sacamos el mínimo o el factor común, ¿verdad? El factor común. Entonces, en este caso sería 3 no tiene mitad, ¿verdad? Pero sí 6. Entonces, el 3 lo bajo, 2 tiene mitad. Perdón, 3. Ya ven que me cuesta matemática. Tiene 3, ¿verdad? Mitad 3, mitad 6. Perdón, de 6, 3. Ahora, ninguno de los dos tiene mitad, pero sí tienen tercera, ¿verdad? En el caso, tercera 1, 1. Yo de entrada hubiera puesto el 6, ¿verdad? Porque podemos dividirlo, el 6 lo podemos dividir entre el mismo y entre el 3. Pero para que lo podamos entender, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces sería 2 por 3, 6, ¿verdad? 6 entre 3. 2 por 1, 2 más 6 entre 6, 1 por 5. O sea que la respuesta sería 7 sextos. Entonces el 8 lo voy a elevar al exponente 7 sextos. ¿Sí? Vale. Ahora, ¿y si lo quisiera representar como raíz? ¿Cómo raíz? ¿Cómo haría? Eso ya lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? En las otras 2 horas que tengamos, lo que son radicales. Fácil. Esto es como que yo tenga, no lo vayan a anotar, solo lo voy a poner aquí. Es como que yo tenga raíz 8, raíz 6 de 8 elevado al exponente 7. Pero eso lo vamos a ver otro momento, mejor que no. No es que lo voy a confusar. ¿Ah? Vaya. Esto. Vale. Como es una suma y de allá debemos de saber cómo sumar quebrado o fracción, entonces yo solo bajé el 1 tercio. Yo sé que aquí hay un más, ¿verdad? Porque me está diciendo que yo voy a sumar los exponentes, pero en este caso el grado de dificultad es que estos son fracciones. Entonces es una suma. Lo que he hecho es 1 tercio más 5 sextos, le he sacado el mitad, ¿verdad? Para ver el número divisible entre ellos. Y en este caso pues saqué mitad de 6, 3. 3 no tiene mitad, solo lo bajé. Pero ahora sí ya puedo sacar tercera los dos. Tercera, 1 para acá. Entonces, 2 por 3, seguimos 6. Entonces, ahora vengo y 6 entre 3. A 2, ¿verdad? Tengo 6 manzanas y tengo 3 niños. ¿Cuántas le voy a dar a cada niño? 2. 2, pero 2 por 1, 2. 6 entre 6. Por 5. Más 5. 2 más 5, 7. El denominador, 6. Solo lo elevo a esta fracción. ¿Ya? Entonces sería 8 elevado a exponente 7 sextos. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ahí explica. ¿El 2 multiplicó el 6 o el 2 multiplicó? ¿El 2 con el 3 multiplicó? ¿Cuántos? 2 multiplicó por 3. No, esto es,
Esta es una división. Sacamos, hemos sacado el máximo común divisor. Sería me resultó el 6 después de la multiplicación de esto. 2 por 3, 6. Ahora 6 lo voy a dividir entre los denominadores. 6 entre 3, 2. Por 1, 2. ¿Sabes qué? Yo voy a multiplicarlo por el numerador. Lo voy a dividir y después lo voy a multiplicar. Y lo voy a multiplicar por el numerador. 6 entre 6. A 1. Por 5. Sí, podría. Podría ser. Entonces, ustedes, la fórmula que está arriba, A, la N más M, esa fórmula es la que está explicando ahorita, ¿sí? Para operacionalizar las fracciones. Bueno, en todo caso, si hubiéramos tenido acá un tercio, perdón, 8 elevado a la 1 tercio por 8 elevado a la menos 5 sextos, ¿qué tendría que haber hecho? Multiplicar los signos más por menos a menos, entonces aquí ya no sería menos, perdón, ya no sería más, sino que sería menos. Y aquí sería menos. La operación la misma, solo que aquí ya no serían 7 sextos, sino que serían. Ajá. Sí. ¿Se entiende eso? Sí. Ahí es en el caso que yo haya tenido signo negativo y verde. Veamos la siguiente propiedad. Dijo, bueno, hagamos una propiedad de potencia de una potencia. O sea que este dijo, bueno, metamos una letra entre paréntesis, pongámosle una potencia, cerramos el paréntesis y le ponemos otra potencia. Ya como les digo, no tenía nada que hacer, pero fíjense que ¿qué sería si no hubiera matemáticas? Y matemática está en todo. Usted va en el bus contando los postes. ¿Sí o no? Usted va en el bus, va contando las rayas blancas de la carretera. ¿Sí o no? Usted sube la grada y las cuenta. Yo tengo una hija que es igual que yo, mi hija menor que tiene 20 años. Sí, porque ya tengo una que es profesora también, una que tiene 23. La menor es igual que yo. Ella, yo no sabía, pero ella me dice, papi, dice que yo siempre yo cuento un poste a veces cuando voy en el bus, me vuelvo y yo, a ver dónde sacó eso. Yo a veces así, ¿verdad? Pero eso es matemática. Uno, a veces usted está en un lugar y está contando el número de vidrio que tiene la ventana. ¿Sí o no? Ahora, si no lo han hecho, entonces
no tienen espíritu de baldor. Entonces, para que ustedes vean, la matemática está en todos lados. Si no, se lo bajaron cuando va a comprar. Usted va a pagar con un billete de 20 y le dan menos vuelto, ¿qué hace? ¿Cómo saca al dueño de la tienda, verdad? Ahí está la matemática. Este fulano dijo, elevemos una potencia a otra potencia. Y dijo que A elevado a la n y esto elevado a la potencia o al exponente m va a ser igual a que esa base yo multiplique los exponentes. Aquí esto es una multiplicación. A elevado a la n por m. Ahora, aquí lo puede hacer. Lo puede representar con una n por m, o sea, la x, ¿verdad? O un punto que me indica que es una multiplicación. O así como yo lo tengo en este momento. Es una multiplicación, por eso es su cabecita la que va a identificar todo eso. Veamos un ejemplo. Quedaría la primera. Este otro. Este otro. Estamos haciendo dos cuartos. ¿Por qué dos cuartos? Porque ahí tiene. Vaya, saquemos el un medio. Saquemos un medio por... ¿Cuál sería el denominador ahí? ¿Cuál sería el uno, dice el compañero. ¿Cuál sería el denominador de eso? ¿De dos? Dos. ¿Por qué? Dos, uno... ¿Cuál queda más? Para mí uno. ¿Para usted cuánto? Uno. Uno. ¿Para usted más? Porque uno por dos. No. Sería 2 por 1 2
2 por 1, 2. Esto es como que yo tenga 1 sobre 1 y eso igual a 1, pero como el exponente 1 no se pone, me queda A. De la misma manera trabajaríamos este otro. Ahorita. No, por eso. Hay que hacer la división. No olviden. No, estamos aportando. Ustedes no esperen de que yo voy a esperar que ustedes van a venir caminando, ¿no? Entonces, ¿para qué le damos el curso? Yo digo esto, para mí estas 3 semanas son más trabajo que todo el año. Sí, en serio, porque yo lo vi yo dormido, ¿no? Pero ya esto, tenemos que vivir. Explicarle, mire, si que no entendí, lo volvemos a explicar. Y para eso me pagan bastante. Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Sí, en la respuesta sí. Ahora, esto es como que yo tuviera 2 sobre 1 porque es un quebrado el que estoy trabajando con una fracción. Haríamos lo mismo que hicimos acá, solo que aquí es menos 3 cuartos, ¿verdad? Y aquí es 1. Entonces aquí tengo 6 y aquí tengo 4. ¿Verdad? Pero todavía puedo simplificar. 3, 2. O sea que aquí tengo menos 3 medios, ¿verdad? Menos 3 medios, porque acuérdense que. Entonces la respuesta sería A la menos 3 menos. ¿Se entiende? Sí. Pero no puede seguir simplificando. Ahora, si lo quiere dejar en decimales, tendría que dividir el 3 entre 2. Sí se puede todavía, pero no va a seguir tiempo. No, ahora sí, las indicaciones son que la respuesta es decimal, tiene que ser, pero ya tienes que utilizar la calculadora. ¿Puedo borrar? No.
hay otra propiedad que dice producto elevado a una potencia. Cuando decimos producto, ¿qué identificamos? ¿Qué operación es cuando decimos producto? División. Sí, es una multiplicación. Sí, cambia. A por B. A por B. Aquí esto es como que tengamos A punto B, A por B. Puede que le aparezca el signo por, ¿verdad? Pero en este caso es más estético ver esto, ¿verdad? Ahora, es el que debe identificar si es una multiplicación. Aquí se sobreentiende que es una multiplicación. A por B. Elevado a la potencia N. Ahora, el exponente le corresponde a los dos. Le corresponde a la A y le corresponde a la B. ¿Ya? ¿Y qué pasa? No son los mismos papás. Ahora, ¿qué pasaría si A tuviera exponente N también? ¿Cómo? Es lo que acabamos de ver anteriormente. Lo multiplicaríamos acá. Sería N por N, por decirlo así, ¿verdad? Si aquí fuera, la A tuviera un exponente o la B, te tendría que operar esto, porque también, aunque ella ya tenga, ahí sería potencia de una. Potencia de una. Entonces, tendría que multiplicarlo y a la A le correspondería eso. En los ejercicios le van a aparecer algunos así. Entonces, esto es como que yo tenga esto. A la N por B a la N. Veamos ahí unos ejemplos también. A los dos, en este caso los que les mencionaba acá, en el ejemplo acá, ¿qué pasaría si A tuviera un exponente? Entonces, aquí es donde vamos, ya debemos de venir conociendo las propiedades anteriores. La propiedad anterior era potencia de una potencia, A elevado a la N por elevado a la potencia M. Entonces, ¿qué me dijo ahí? Que yo tenía que multiplicar el exponente N por M. O sea, los dos exponentes, porque es una elevado a una potencia. En este caso, ¿cómo me quedaría el primer ejercicio? Sí. Sería 6... Ajá, dígame. ¿Se qué? Se multiplica el 6. ¿Por qué? Primero siempre se multiplican los exponentes 5 por 3 exacto. Y después por cabal. Entonces, aquí lo que tendría que hacer, lo vamos a representar para qué. Sería 5, lo vamos a poner entre paréntesis, 5 por 3. Ojo, no es 5.3. Bueno, no, mejor lo voy a poner así. Lo voy a hacer. 5 por 3. Por 2. ¿Qué exponente tiene el 2? 1. ¿Imaginariamente? 1. Ustedes tuvieron el amigo imaginario. Yo no me acuerdo. Yo le digo a mi mamá que quizás le pegué y se fue porque yo no me acuerdo haber tenido un amigo imaginario. Pero dice que todos los niños tienen un amigo imaginario. ¿Ah? ¿El qué dice?
¿Qué dice? Yo sí. ¿Usted tuvo un amigo más? No, es que dicen que hay una etapa de, ¿qué? No sé, 2 años o 3 años de que usted tiene un amigo imaginario. Para nada. Bueno, aquí el amigo imaginario del Don es uno. Uno por tres. Ahora sí ya puedo operar. Ahora, aquí podemos hacer lo que dijo el compañero allá, ¿verdad? ¿Y si lo puedo hacer mentalmente? Sí, ¿verdad? Sí, ¿5 por 3? 15. ¿3 por 1? 3. Entonces, en este caso sería 6 elevado al exponente 15 por... 2 elevado. Ah, perdón. 2 elevado. 2 al cubo. Al cubo. Esa sería la respuesta y la podemos dejar así indicada, ¿verdad? Mientras no me digan, mire... Bueno, entonces tendríamos que 6 por 6, 15 veces, ¿verdad? 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea que aquí sería 8. Y lo que me dé aquí lo multiplico y ya sería. O sea que si lo vamos a simplificar, multiplicaría el 6 por 2 y después. Vaya, hagamos un ejemplo. Esto dejémoslo así. Y cambiemos el exponente para no estar hasta la 15, ¿verdad? Entonces, hagamos lo siguiente, dejémoslo al cuadrado. ¿A cuánto equivale? Esto no lo vayan a anotar. No se vaya a confundir. Esto es otro aparte, no se vaya a confundir. Solo para... Aquí sería 6 por 6, 36. 6 por 6, 36, por... ¿Cuánto dijimos? 8. 8. Ahora sí, 36 por 8. ¿Cuánto sería? 6 por 8, 48. Va, esa sería la respuesta. Ah, no, sí, se queda. Por eso le quité, le bajé. Pero creo que se entiende, ¿verdad? Sí, sería eso, no me entrega el examen, ¿no? No. No lo simplificaríamos. Solo es posible que en el examen le diga aplicando la propiedad de una potencia. Ya sé que solo. Solo lo vas a indicar. Ya. Aparte yo voy a calificar. Yo voy a calificar, entonces yo sé. Diga. Estaba dando el ejemplo con 36. Sí. Solo estaba dando el ejemplo que qué pasaría si me dicen que termine la operación, que lo simplifique más. Vaya, ahora, en este otro, ¿cuál sería? Aquí me faltó el 2. Sí, porque entonces de que salimos, ¿verdad? 8 elevado a la potencia 4. Aquí sería 8 elevado a la 2 por 2. Por 8 elevado a la potencia 8. 6. Ajá. Y esto va a ser igual a 8 elevado a la potencia 4 por 8 a la 6. ¿Todos tienen eso? Eso sí se puede esperar, ¿no? Sí, se puede, pero ahí dejémoslo. Ahora tenemos 2 elevado a la 5 por 3 por 4 ¿A usted no le da eso? Sí. Sí. Ahí podemos aplicar la otra potencia. Entonces, ¿cómo quedaría? 8. 8 por 8 elevado a la potencia 10.
Pero en este caso, y venir a hacer ejercicio, pero ni siquiera. No, es que de hecho, es que no les dije, fíjense que a mí me han dado una programación es esta. Tenemos unidad 1, que sería este día, exponentes y radicales, de ahí desarrollo de ejercicios, de aplicación, y guía de ejercicio 1 y 2. Aquí decía que en punto 5 de hora tenía que darles exponentes, mentira, o sea, en punto 5 de hora es media hora, pero una media hora clase, la hora clase dura 50 minutos, no una hora reloj, porque es 50 minutos. La mitad de una hora de 50 minutos, ¿cuánto es? 25 minutos tendría que haberte dado exponente. Mentira, o sea, si quiero explicarlo bien, pero 5 minutos. Y radicales igual. O sea que en 50, en una hora, tenía que haber dado lo que es el contenido. Y las otras 3 horas es para desarrollo de ejercicios. O sea que ahora, como ustedes son 4 horas las que vienen a clase, ¿verdad? En estas 4 horas tendríamos que haber visto todo lo que les acabo de mencionar. Mañana tenemos que entrar a factorización, trinomio cuadrado perfecto. De ahí viene el trinomio de la forma x cuadrado bx más c. De ahí el otro, factor común. Factor común para agrupación de términos. De ahí el otro, el trinomio cuadrado de la ax cuadrado más bx. Ax cuadrado, al otro. Solo en este tenemos 6 horas. 6 horas mañana, o sea, ni vamos a asistir en la semana. De ahí, el día miércoles, deberíamos de ver ecuaciones e inecuaciones. Y el jueves, para ir cerrando, ¿verdad?, logaritmos. Pero no lo creo. Vamos a ver si terminamos. ¿Se entiende esto? Sí. Hola. Entonces, para entender bien esto, más que todo, es de fijarse en los exponentes, ¿verdad? Para ir viendo y identificando qué son. Sí. Eso es lo que manda. Eso es lo que manda, y ya lo va a ver usted en la guía de ejercicios propuestos. Ahí se van a encontrar con una chorrera de números en fracciones. Usted tiene lo que tiene que hacer es si las bases se repiten arriba y abajo. Solo lo vamos a pasar por arriba. Ya, entonces, ahí tienen que ir aplicando lo que son las propiedades, no sé si les pasaba lista después a las 9. No. ¿Ah? Sí, porque puede ser que fíjense que me mandaron el viernes las indicaciones para meter lo que son las notas de lo que ya se graduaron. Entre eso tenemos que meter la asistencia, cuántos días vino. Entonces ahí tenemos que hacerlo, ¿no? Hacer la de mandrake, ¿verdad? Para los que vinieron, quizás algunos se fueron de día, porque sí me pasó, en la segunda mitad, me pasó que algunos se fueron. Ahí está registrado en la lista. Entonces eso es lo que vamos a meter ahí. Y eso cuenta también. División de potencias.
ahí tenemos división de potencias. Y la propiedad dice que A elevado a la N entre A elevado a la M es igual a la N menos M. O sea que en este caso, ¿verdad? Como es la misma base, la pasamos, digamos, escribimos la misma base y el exponente que está se resta, ¿verdad? En este caso sería N menos M. Y dice, ¿verdad?, que A no es igual a 0. No va a ser igual a 0. Veamos el ejercicio. Tenemos tres ejemplos. Traía más, pero creo que... Bueno, voy a poner el cuarto, que me interesa, por lo menos. ¿Qué es lo que le explicaba al compañero allá, verdad? Que se van a topar con algún... Pero esto está fácil, creo que lo van a hacer en unos 2 minutos. Y le voy a poner el sexto, no me entiendes. Aquí, ¿cómo nos quedaría? Sería 6 a la menos 9. Entonces esto es igual a que yo tenga 6 a la menos 4. Aquí sería 3 ¿Sí o no? 3 Sí, ¿verdad? Porque el exponente de 3 es imaginario, 1. Y como es una resta, 2. Y allá me queda 3, porque no se pone, ¿verdad? Tenemos 4 a la 6 menos 4 igual a 4 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, hagamos ese. ¿Cómo lo plantearían el número 4 ustedes? Sería 7 elevado al exponente 2 menos 6 menos 6. Abrimos paréntesis, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 7 menos por menos la más, ¿verdad? Sería 2 más 6. ¿Cuánto sería? 8. 7 elevado a la 8. ¿Y este? ¿Y este cómo sería?
¿A todos les da eso? Cuando son los dos números iguales, solo se le potencia. Sí, cuando es en la misma base. Lo que les mencionaba acá, ¿verdad? Cuando es la misma base, solo la escribo. Ahí sí no. Ahí ya no. Ya no aplica esa propiedad. Tiene que ser de la misma base. Ah. Aquí se están sumando los dos. Aquí es la propiedad de la anterior que hemos visto, ¿verdad? Aquí ya no. Aquí en esto abajo, como es una multiplicación, es un producto. Y cuando es un producto, los exponentes se suman. Arriba es lo mismo. Ahora, lo que preguntaba el compañero allá, ¿pero qué pasaría si aquí tengo 2, 3, y por aquí tengo 2? Aquí tengo 3 y aquí tengo otro 2. Aquí lo puedo hacer, siempre puedo utilizar este mismo procedimiento. El 3 lo pondría en la misma base, que es el 3, y restaría los exponentes por 2 y haría lo mismo. Entonces, opero los exponentes, las potencias, y el resultado lo puedo multiplicar. Sería llevar el producto de la potencia. Ajá, lo puedo hacer, pero siempre y cuando aquí sea 3 y 2, 3 y 2. 5 y 4, 5 y 4. Tienen que ir iguales, ¿verdad? Ahora, si yo aquí tengo 4, 2 y aquí tengo 3, 3, y ahí ya no podría, ¿verdad? El 4 ya lo dejaría. Bueno, no lo podría trabajar con ninguno de los de abajo, pues vaya. Así. O sea, o aquí abajo estaría el 4, digamos. Ese 4 ya no lo podría trabajar porque arriba no tengo. O sea, otro que para poder pasar con el GK tiene que ser el mismo, ¿no? Sí. Las bases tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales para poderlo operar de la misma manera. Por ejemplo, este, ¿verdad? Este tiene que ser igual. Aquí los dos operé antes, ¿verdad? Porque es un producto. 4 más 2, 6. Igual arriba. Terminé de trabajar esto. Aquí sí ya puedo. Me queda 3 elevado a la 11 sobre 3 a la sexta. Igual a, como es la misma base, ¿verdad? 3 elevado a la 11 menos 6. Y la respuesta es 3 a la 6. Sí, estamos bien. Bueno, me falta la. Todavía me faltan cociente elevado a una potencia. Sí, no, dos faltan. El exponente es cero. ¿Cuál es el otro? Ah, sí, el exponente es cero. Cero negativo me hace falta. Bueno. 2 minutos faltan para las 8:40. Si nunca salen, venimos a las 9. Por favor, seamos un poco puntuales. Vayan a tomar agua, comer algo. Si no, gracias.
Thank you.
Thank you.
NTT. Flores Ramírez, en carrera de mujeres.
Giro quintero. Come, come ruama. No puede decir. Hernández Archila. No, lo de hermano y lo que. Sí, sí, voy a pasar. Sí, pero lo que más. Hernández. Hernández Carranza. Ibarra Ramírez. Lima López Beltrán. Mancilla Doño. Marroquín. Merino Orellana. Morales Saldaña. Nieto Cuellar. Ortiz Mejía. Presente. Peña Amaya. Piche Rivas. Presente. Quintanilla Flores. Ramírez Cepeda. Ramos Moreno. Rodríguez Humazor. Tobar Aguilar. Tobar Aguilar. Marquisón García. Alvarenga Molina. Dubón Fernández. Yo presente. Continuemos. Ya
ahí tenemos otra propiedad, cociente elevado a una potencia. Y la propiedad dice que A sobre B, observe que aquí ya no es la misma base, ¿verdad? Elevado a la n es como que usted tenga A a la n sobre B a la n, porque n, o sea, el exponente le corresponde a los dos, ¿verdad? Tanto al numerador como al denominador. Y dice que B no es igual a cero. Otra propiedad, siempre es esta misma, ¿verdad? Es que si usted tiene el exponente negativo, lo puede representar de la siguiente manera. Pasa B como numerador y el A, y solo le cambia el signo al exponente. Si usted observa, la diferencia de estos dos es que B está como numerador acá y A como denominador, y el exponente está positivo. No me pregunte de dónde se sacó eso de aquel, ¿verdad? Solo le cambié el signo. Ya vamos a ver otra propiedad. Cuando aparece negativo y yo lo quiero pasar a positivo, una base o un exponente, donde es, solo le pongo el 1, 1 sobre A, por decirlo así, y ya me queda positivo. Tampoco, ya lo vamos a ver. Tampoco me pregunte por qué es eso. El fulano así lo hizo y le resultó. Veamos tres ejemplos. El primer ejercicio lo deberíamos de plantear de esta manera, ¿verdad? En el caso que no dominemos todavía esto, lo podemos hacer así como se lo estoy planteando, ¿verdad? Recuérdese que el exponente de 7 es 1, no lo vemos, ¿verdad? Pero se sobreentiende que eso es 1. 4 elevado a la menos 5, ¿verdad? Y esto pues elevado a la potencia o al exponente menos 6. Sería 7 elevado a la potencia 1 por menos 6, me queda 7 elevado a la menos 2. 7 menos 5. Un positivo y un negativo se ve. Menos 5. ¿Por qué? Porque se está, porque sería como que pudiera uno. Pero ahí primero tenés que modificar.
7 elevada a 6. Elevada a 6. ¿Sí? ¿Por qué? Es que esto es como que fuera potencia de una potencia. Lo va a operar como potencia de una potencia. En este caso es cociente elevado a una potencia. Pero esto lo vamos a operar como que fuera potencia de una potencia. Lo que acaba de decir el compañero, ¿verdad? Entonces aquí, esto es una multiplicación. Recuérdense que esto es un paréntesis y está elevado. Esto, aquí hay dos potencias, por decirlo así, pero están elevados a otro exponente, por decirlo así. Entonces tenemos a la menos 6. Y acá tenemos menos por menos, más. Da más 5 por 6. 30. Y así queda la pregunta. Ahí queda. Sí, en este caso ahí quedaría. No sería. ¿Cómo? No sería eso. El bebé también. No, porque ahí estarías cambiando ya. Que si no quieres pasar. No, no, no. Ese así quedaría porque igual si le damos vuelta. Va a quedar 30, el 30 queda. En el que vamos, este que vamos a ver en estos momentos, este sí podemos aplicar lo mismo de aquella propiedad que tenemos ahí. En este caso, ¿no? Acá puedo hacer lo siguiente. De entrada. Te doy vuelta, ahí sí estaría haciendo eso. Y este me queda. Ah, es lo mismo, esto. En estos momentos yo tengo esto. Es eso. ¿Sí o no? Solo que ahí son letras, pero aquí ya tengo números. Entonces ya tengo 2 tercios elevado a la menos 4. A sobre B elevado a la menos M. Esto es igual a que yo tenga B sobre A elevado a la M positivo. Igual a 2 tercios, lo puedo pasar a 3 medios elevado al exponente 4. Y en este caso puedo operar lo siguiente. Entonces sería 3. Ah, bueno, aquí ya lo puedo. Convertirlo también se podría operar de la misma manera. ¿O necesariamente hay que aplicar esta ley? Ah, sí se puede trabajar como si usted quiere dejar negativo, pero si lo queremos. O sea que sí se puede de las dos formas, dejarlo negativo y dejarlo. Sí, pero aquí podemos aplicar esa propiedad. Ahora, pero si usted en el examen me lo deja así, digamos, así negativo los dos. Yo se lo tomaría bien. ¿Por qué ocupé? Ahora, ¿cuánto nos quedaría acá? ¿Cuánto quedaría? 3 por 3. 9. ¿Por 3? ¿Por 3? Cuatro. 81. 2 por 2. 4 por 2. Por 2. 16. Podemos dejarlo de esa manera también. Ahora, observe que aquí tenemos positivo. ¿Y vos querés hacerlo negativo? ¿En qué momento podemos invertir?
Cuando tenga el exponente negativo lo podemos invertir. Porque a veces los números negativos nos dan un poco de problema. ¿Ya? Pero siempre y cuando la base que está dentro del paréntesis lleve exponente negativo. Así como el primer. En este caso. Así como está. No podemos trabajar. Ahora, y si yo tuviera este número, me apareciera, ¿cómo lo representarían ustedes? Aquí es como que tengamos. Aquí es como que tengas 3 sobre 1 a la menos 2. Ahora lo invertimos y me quedaría al cuadrado ya positivo, ¿verdad? Porque es como que yo tenga 1, ¿verdad? 1 sobre 3, invirtiendo. Aquí me aparece, entonces, esto sería igual a 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, y esto sería un 90. El 3 está elevado a la potencia 4, es como que usted tenga 3 por 3 por 3 por 3, o sea, 3 elevado a la potencia 4 es como que tenga esto. Ahora, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, no, 27 por 3, 7 por 3, 21, 2 por 3, 6, 2, 81. Para eso dispone en la calculadora. Sí, como les digo, lo pueden hacer en el examen y les vamos a permitir calculadora. Pero sería bueno que traten de hacerlo. Vaya, hagamos una cosa, lo pueden háganlo mental. Y después comprueben con la calculadora, pero o sea, no nos acostumbremos a solo la calculadora. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Es que no es volvemos al principio. No es 3 por 2. 3 por 3. Sí, 3 por 3. 9. Hey. Nada, está bueno. Me quiere confundir. ¿Puedo borrar? Sí. No, piense que en matemática a veces uno se confunde y puede pasarnos lo que le pasó a él, ¿verdad? 3 por 3, 6. O sea, no, sí. Ajá, a mí a veces pasa eso.
Ya, aquí ya se le va dando un poquito más de volumen. Y tiene que... Vamos con la sexta propiedad. Exponente cero. Esa propiedad dice que al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a, siempre que sea la misma base, es igual a al cuadrado menos el otro cuadrado, o a la 2 menos 2, y esto me da a la 0, porque 2 menos 2, 0. Por lo tanto, a la 0 es igual a 1, aunque usted tenga 1. Si ustedes pueden anotar algo ahí en su cuaderno, póngale un asterisco o una nota. Toda base diferente de 0. Somos aplicados. Sí, ya veo. Eso así me gusta. Sean aplicados. Que vayan un paso adelante del profesor. Pero a la hora del examen, tardía. Ahí siempre van a ir adelante del profesor, pero el profesor mira atrás, no le va a hacer caso. Ahí sí me lo Toda base diferente de 0 elevada al exponente 0 es igual a 1. Ese es un corolario que usted puede poner ahí a la par, ¿verdad? De hecho está en el manual. Veamos dos ejemplos. Por tanto. ¿O por lo tanto? Por lo tanto. Yo puse cuenta. Y arriba se pone ahí. Por lo tanto. Ahí tenemos el primero. X a la 5 sobre X a la 5 es igual a X a la 5 menos 5. Y esto es igual a X a la 0. Y es como que usted tenga 1. Todas las respuestas tendrán que dar 1. O sea, ahí, aquí usted puede tener 1 millón elevado a la potencia 5. 1 millón elevado a la potencia 5. Al yo operar, me va a dar 1 millón elevado a la potencia 5 menos 5 igual a 1 millón elevado a la potencia 0. Por lo tanto, 1 millón elevado a la potencia 0 igual a 1. Un trillón puede ser. Si está con los exponentes iguales, pasan a restar. ¿Por qué no ponen la X? Porque equivale, X equivale. Porque ¿quién está antes de la X? Uno. Ahora, en el siguiente ejercicio, 5 elevado al exponente 2 sobre 5 elevado es igual a 5 elevado a 2 sobre 2 igual a 5.
igual a 0 igual a 1 igual a 1 Fácil, ¿verdad? Ay, te lo Ustedes tienen para las carreras que escogieron es porque les gusta, ¿verdad? Y qué mejor venir y encontrarse ahí, ¿verdad? Chicos, desde ahí ya uno ya se siente más optimista. Si nos pasa, la vamos a cocinar. A mí me gusta comer bien. Bueno, vamos a la... Bueno, gracias. Vamos a la séptima propiedad. Equivale a una fracción. Equivale a una fracción. Cuyo numerador es 1. Cuyo numerador es 1. Y su denominador la misma cantidad con el exponente positivo
trabajemos esos tres. Aquí aplicaríamos esto. Porque ahí dice nada. Observe que tenemos lo mismo. Sería A la menos 2 es como que usted tenga 1 sobre A al cuadrado. Solo le va a cambiar el signo. Le vamos a poner como, como numerador 1. Y quedaría aplicando lo que les acabo de mencionar ahí, la nota. Toda cantidad elevada a exponente negativo. Entonces la respuesta quedaría A. ¿Este cómo quedaría? ¿Este cómo quedaría? El número 2. 1 sobre A elevado a las 3 cuartos. Y ahí quedaría. ¿Qué? El x a la menos 3, y menos a la 1 menos. ¿Quedaría f? Ajá, no. 1 sobre x a la menos. Aplicándolo, la nota. Toda cantidad elevada a un exponente negativo equivale a una fracción. Esa es una fracción cuyo denominador es 1. Y el denominador dice que la misma cantidad, ¿verdad? Con el exponente positivo. En este caso, pues acá también, ¿verdad? O sea, ponemos 1 sobre x al cubo y a la 1 medio. Esa sería la respuesta. Fácil, ¿verdad? Entonces, en sí solo se le pone el 1 y el... Y positivo todo. Lo exponente. Con eso estaríamos finalizando lo que es exponentes. Vimos lo que era la teoría, ¿verdad? La teoría de los exponentes dice que potenciar es repetir la misma base n veces. Eso es potencial. Y las leyes de los exponentes es todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Desde la ley número 1 hasta la número 7. Ahora, esto tenemos que memorizarla, razonarla, quizás por cualquier ejercicio que se nos presente. Usted tiene que identificar, a veces en un ejercicio puede aplicar 2 o 3 propiedades. Pero eso ya cuando estemos ahí trabajando, pues ustedes lo van a ver, ¿verdad? Y si no, pues en el ciclo van a ver más de otra vez.
Creo que usted nos daría mate ya. No. No, es que, como les decía, yo no soy profesor de matemática, yo soy de ingeniería civil y arquitectura. Entonces, los que dan mate son los de los módulos transversales, que puede ser un licenciado que les dé mate o laterales, son licenciados los que están ahí, no son ingenieros. ¿Pero en su carrera? ¿Ah? ¿Pero en su carrera? No, es que vaya, cada carrera tiene módulos técnicos y tiene módulos transversales. Transversales, entre paréntesis, básicos, pues va. Antes era más básico, ahora le han puesto transversal. Más grande, ¿no? Sí, transversal. Entonces, dentro de los módulos técnicos, los técnicos son los aplicados a su carrera, de lo que usted va a comer prácticamente. Por ejemplo, en el caso de gastronomía, cocina asiática o comida asiática. Eso es un módulo, por decirlo así. O comida mexicana, o comida árabe. Yo me lo estoy inventando, yo no sé. Yo me lo estoy inventando. Esos son los módulos técnicos para ustedes, porque eso es lo que van a ir a hacer ustedes a los restaurantes, por decirlo así. ¿Cuál sería un módulo básico o un módulo transversal? Matemática, psicología del trabajo, que en este caso creo que se llama dirección del comportamiento humano en el ambiente laboral, que es psicología, o le cambiaron nombre. Prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, para que usted no se vaya a quemar, no se vaya a cortar, porque eso es, tienen que enseñárselo a ustedes. En el caso de que sí, hace como 3 años, uno de los motoristas que trabaja, la hija se le mató en el, se llamaba este restaurante que estaba en la Gran Vía, era de comida mexicana, lo cerraron, era de comida mexicana. Me acuerdo que una muchacha había trabajado, no sé cómo, estudió aquí, alimentos. Y pasó, no sé, como uno o dos, como un año quizás trabajando solo de noche, la pobre muchacha. Y quizás ya estaba muerta y pidió el cambio de horario. Y la cambiaron. Hicieron el favor, porque ella estaba hostigada a estar trabajando de noche. Pero esos son los errores que a veces se cometen en las empresas. Usted tiene que ser, ¿cómo decirle? Ir adelante y precavido. Dicen que los que en la primera semana o primer quincena, la muchacha llegó a las 6 de la mañana. Ustedes que trabajan en cosas así, los horarios son de 6. Espera, ¿qué hora? Y alguien dejó la válvula del gas abierta. ¿Y qué creen? La muchacha llega, enciende el fósforo y el gas había pasado toda la noche. Contra la explosión automáticamente quedó ciega. Duró, fue allá por septiembre, fue el 15 de septiembre, duró como 15 días y se murió. La vieja del señor que estaba. Entonces, eso, por eso, cuando nosotros estudiamos, nosotros, qué prevención de accidentes. O sea, todo lo vemos aburrido, todo. Así que yo de eso no voy a comer. No, no va a comer de eso le va a salvar la vida. En mi caso, en ingeniería civil, nosotros les decimos, en construcción deben de usar casco. Y desde aquí nosotros los estamos obligando a que se pongan casco. En laboratorio, en control de calidad, yo no les exijo casco porque no es tanto así. Ahora, aunque es, como hay laboratorio de control de calidad en proyectos, el laboratorista o el control de calidad debe de andar en casco por cualquier cosa. Un clavito así de 10 metros ya le puede perforar el cráneo. O sea, es la velocidad y el peso que tiene. Es lo malo de física. Lo puede fregar. Una estudiante de las que acaba de egresar, que anda haciendo su práctica profesional, ya está algo señora, ella trabaja y estudia. A ella sí le dan permiso de venir a estudiar en el día, porque nosotros no tenemos, ya no hay en la noche.
civil, que ella sí le dan permiso. Pero es saliendo de aquí, ella va y los fines de semana, sábado y domingo, trabajan. En un proyecto, ella va a un proyecto y movió una tabla de 3 metros, era un segundo nivel, una losa de 3 metros, podemos decir a esta altura. Y mueve una tabla y habían dejado un martillo. Dice que ella sola estaba, porque no había, como que andaban almorzando los auxiliares y los albañiles. Dice que se quedó viendo lucitas y ella con su dolor se fue a sentar. Es decir, ¿pero qué es lo que le hemos enseñado nosotros acá? Desde el momento que usted va a entrar a un proyecto de construcción, pueden haber dejado una piedra, pueden haber dejado un cilindro de 15 de diámetro por 30 centímetros de alto, es para ver la resistencia del concreto. Por ejemplo, esa viga tendría que, esa columna que está ahí, tendría que haber tomado especímenes para ver la resistencia del concreto. Y esos especímenes han pesado como 13 kilogramos. ¿Qué tal si dejan algo y les cae la mano? El martillo le pegó, se quedó viendo lucita, se sentó y solo sobándose. Bueno, para no cansarle, parece que le dejó algo ahí, una manchita, y que le tomaron radiografías y todo. Ahora aparentemente ya no tiene nada, ¿verdad? Pero esos daños a veces, allá cuando tenga 60, 70 años, es posible le pueda repercutir en algo. Entonces, son módulos que ustedes deben de llevar. Por ejemplo, inglés son módulos transversales, matemática es un módulo transversal. Entonces, yo no doy módulos transversales, yo doy de la carrera técnica de nosotros. La escuela de los módulos transversales le da a todas las carreras, ¿ya? O sea que ellos son una escuela donde hay licenciados que dan psicología, que dan dirección del comportamiento humano, que dan matemática, que dan inglés y otros, física, que son módulos. Entonces, estos le dan a las, ¿qué? 15 carreras que nosotros tenemos. Entonces, yo pertenezco a una de esas 15 carreras, no pertenezco acá. Lo que pasa es que para cuando es nuevo ingreso, como son bastantes grupos, solo ustedes son el grupo 29. Entonces, no dan abasto los de transversales. Entonces, aunque sea este pelón, me llevo. Venimos a dar matemática también. Por eso les decía, yo no soy profesor de matemáticas, soy ingeniero civil. Vi 4 matemáticas en la universidad y dos sólidos, se llama, pero es igual. Bien, me cuento. Y doy de la carrera, mis módulos de la carrera. Así no sería bueno ver el camino de ahí, ¿verdad? Pero ahí van a ser otro. Bueno, exponentes, eso es todo. Vamos a pasar a lo que es radicales. Si no terminamos, pues vamos a continuar mañana para poder pasar a lo que es ¿cuál es? Factorización. Así es que a ustedes cuando les digan, mire, tiene que tomar precaución, ¿verdad? Háganlo. Los accidentes. Yo tuve un profesor acá cuando yo estudié acá, que se llamaba, ya murió, el ingeniero Alexander Ibáñez, se llamaba, él me dio higiene y seguridad industrial. Higiene y seguridad industrial se llamaba en ese entonces, dirección del comportamiento humano y el ambiente laboral, es ahora. Yo tenía un compañero que le había puesto el doctor Mortis. Porque cada clase que veníamos siempre con eso entraba con patada al pecho, ¿vale? Ya venía, con patada voladora. Siempre nos presentaba el caso de uno que se murió en una empresa. Entonces,
Pero eso lo estaba concientizando, que en las empresas se dan un montón de accidentes. Nos contó el caso de uno en Salta. No, Corinca, en Quesalta. Dice que como ese es un gran imán que levanta un montón de metal y lo lleva y lo deposita en el horno. Un horno que está a una temperatura. Dice tipo él, no sé qué está. En el momento que llevaba toda la chatarra, como que la soltaron antes. Y andaban enseñándole a un ingeniero, enseñándole las instalaciones porque él iba a trabajar ahí. Y lo bañó de acero fundido. Y el acero fundido es como lava, rojo. Bueno, se murió. De ahí otro dijo de que no habían puesto señal en un ascensor. Se abre la puerta y el tipo da el paso y para abajo. Otro, una máquina que salía, tenía un hoyito, y dice que el tipo llega y pone el ojo para ver qué había ahí. ¿Y qué crees? Era una varilla la que salía así y lo pasó. Entonces, usted tiene que aprender a conocer dónde va a trabajar. Otro error que cometemos. Agarramos una botella, viene algún líquido, viene usted lo destapa y lo huele. Señores, puede ser un veneno altamente mortífero. Y en un sorbo, adiós. Un consejo, señores. Me ha mandado a darle matemática, pero también. Yo creo que no. ¿Qué dice? Que no quiere trabajar de nada. Disculpa, compañero. Radical. ¿Cuáles son los elementos de una expresión radical? Eso, tenemos los elementos de una cantidad. Tenemos lo que es la raíz, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? O el signo radical. Este sería el signo radical. Tenemos el radicando, o cantidad subradical. Esto lo tienen en su manual. Y tenemos lo que es el índice radical. Esos serían los elementos de una expresión. Ahora, las potencias tienen relación con los radicales, ¿sí o no?
Sí. Ahí tenemos la relación que hay entre las potencias y lo que son los radicales. Tenemos la raíz n de a a la m, como que tuviéramos a elevado al exponente m sobre n. Aquí, para poder expresarlo de esta manera, lo que usted debe de tomar en consideración es que el índice va a pasar a ser denominador. Eso lo podemos manejar en nuestra cabecita por ahí, ¿verdad? Y si no, pues hoy que vaya para su casa, vaya. El índice pasa a ser denominador. El índice pasa a ser denominador y el exponente pasa a ser numerador. Usted se puede crear su propia regla ahí, ¿verdad? En este caso, y el exponente del radicando pasa a ser el numerador. Y lo expresamos de esta manera. Si nosotros tenemos una potencia o un exponente elevado a una potencia m sobre n, de igual manera, ¿verdad? Si quiero pasarlo a forma de raíz, lo que hago es que escribo el signo radical, el denominador lo utilizo como el índice, ¿verdad? Y la cantidad subradical sería a la m. Entonces, veamos un ejemplo para cada uno de ellos. ¿Cómo quedaría expresado este en forma de potencia? A la 5. ¿Estarán en lo correcto las compañeras y los compañeros? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Eso va a ser cuando falten 2 minutos, les voy a dar 1 minuto loco ahí ustedes, pero eso va a ser el viernes. ¿Y cuál es el minuto loco para que sea aquí? ¿Qué? ¿Lo puedes?
preguntarle si está bien. No, el viernes le voy a decir. Y no me lo resuelve el examen. Vale, ahora, ¿ese cómo lo representaríamos? En forma de potencia. Raíz de... Perdón. En forma de raíz. Este es potencia. Raíz. Entre paréntesis. Ajá. A raíz. Ajá. Elevado. Elevado a la quinta. Y ella sí me dice que intelectual. Aquí dice la compañera que el 2, cuando es raíz cuadrada, no se escribe. Así, de entrada usted si encuentra un problema así, usted ya debe de saber que es raíz cuadrada. Es como en los logaritmos. En los logaritmos nosotros encontramos esto muchas veces. Logaritmo de 25, por decir algo. ¿Cuál sería la base ahí? La base de... Porque es posible. Ah. No entiendo el logaritmo. Por ejemplo. Yo, puede que tenga esto, mire. 25. Y aquí tengo 5. Logaritmo base 5 de 25. Ahora, ¿a qué es igual? Eso lo vamos a ver al final. ¿A cuánto es igual esto? Es que esto es raíz de eso. Es esto. Eso es esto. Es lo mismo. Solo 5 elevado a la 4. No. Aquí sería esto. ¿Por qué? Porque este 5 sería la base. Y este es el exponente. Entonces, si yo multiplico dos veces el 5, 5 por 5, es eso. Vale, pero eso es. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, a esto, cuando le aparezca un logaritmo así, ¿cuál sería la base? Cuando no se escribe es 10. Cuando no se escribe es 10, igual que en la raíz cuadrada. ¿Por qué No, en este caso aquí es 10, aquí es 10. Cuando esto le aparezca a usted así, es 10. Cuando le aparezca un número, ese número es el que va a ser, el que está ahí. Ahora, pero eso lo vamos a poner No, vale, no le hagan caso, pues receten. No he dicho nada. Esto es cuadrado. Estamos allá, compañero. Bueno, entonces, esto es parte de lo que es la teoría en cuanto a radicales. Pasemos a las propiedades. Propiedades de los radicales. ¿No? Gracias.
Una propiedad dice que la raíz n de AB es como que tengamos raíz n de A por raíz n de B. O sea que esto lo que me está indicando que es una multiplicación. Esto es una multiplicación. Raíz n de A es igual a raíz n de A por la raíz n de B. Veamos un ejemplo. Ojo, allí tenemos raíz cuadrada de 64 por 3. Por favor, no lo vaya a entender. Raíz cuadrada de 64.3. ¿Qué me traigo? Es raíz cuadrada de 64 por 3. ¿Cómo lo representaría aplicando esa propiedad? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 64 por raíz cuadrada de 3. Ah. ¿Y eso sería? No. Todavía puedo seguir simplificando lo que es ese ejercicio. Puedo sacarle eso. ¿Cuál es la raíz de 64? 8, esa sería mitad, pero es válido también, lo podemos hacer. Ahí podemos descomponerlo como queramos. Podemos hacer esto también. Mitad de 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Si yo lo quiero sacar de ahí, pero al final voy a tener la misma respuesta. Lo que puedo es hacerlo en pareja, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado y 2 al cuadrado, ¿verdad? Pero como podemos sacarle raíz que es 8 y raíz cuadrada de 64 sería ¿cuánto? ¿8 qué? ¿8 elevado a qué exponente? Ajá, entonces sería 8 elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Ahora, esto que les he planteado acá, yo lo pude haber hecho también, pero esto es más largo. Y todos estos dos deberían de salir, ¿verdad? Salir, pero como ya sabemos que tiene raíz, entonces lo que hago es que simplifico, ¿verdad? Como yo sé que este es raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces eliminamos las raíces. En este caso podemos decir que la eliminamos. Aunque lo correcto es divido 2 entre 2. Y de hecho va a quedar eliminada. En algunos casos no se elimina. Porque, pongámosle que yo tuviera 8 a la cuarta. Si yo lo divido, siempre, si tengo otro número aquí, siempre quedaría. Entonces, pero en este caso, podemos decir que eliminamos la raíz. 2 entre 2, 0. Entonces, puedo sacar el 8, raíz de 3. ¿Sí o no? Ajá, 2, si quiere tomarlo de esa manera, 2 entre 2, me va a quedar 0, porque con eso yo lo elimino.
será así, perfecta, rectora de tres. ¿Cómo? ¿Así como está? Sí. Ah, todavía tenemos que seguir. ¿Todavía? Sí, sí. Entonces se tiene que llegar a eso. Sí, tenemos que llegar a eso. Siempre y cuando tengamos esto, esto, tenemos que eliminar un radical. Entonces, si yo divido 2 entre 2 a 1, 2 entre 2 a 1, pero eso me estaría eliminando la raíz, ¿verdad? La raíz. Ahora, y si yo tuviera acá. Ahí se quedaría. Sí, porque no puedo definir. O sea, si se puede, pero ya quedaría. Aquí puedo hacer dos cosas. Lo puedo representar en forma de potencia fraccionaria. ¿Verdad? Porque aquí sería 8 elevado a 3 medios, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo puedo hacer también. Ahora, pero, ¿y si yo tuviera esto? Se eliminaba el exponente. Entonces, eliminamos las raíces y nos queda lo mismo. ¿Ya? Pero como en este caso es doble. ¿Sí? A esto no le dan caso. Profe, ¿podría explicar el desafío? Ese creo que está mal. Por eso puso. ¿Cuál es? ¿Quién me habló? ¿Quién? ¿Hola? Mira, ah, era porque 8 por 8. Entonces, porque tiene 64. Si le saca raíz, sería 8 elevado al cuadrado. Y como el cuadrado no piensen en la base, 8 por 8, 64. Y siempre va a ser así, simplificar. Si le saca raíz, y si tiene raíz, lo puede hacer. Si no, lo que yo hice acá, que le saqué mitad, ¿verdad? Y de ahí puedo agrupar y puedo llevar a la raíz que tenemos. Por ejemplo, puede ser que me salgan 4, 2. Lo puedo agrupar de 2 al cuadrado, 2 al cuadrado cada uno. Entonces sí puedo eliminar y puedo sacar del radical. ¿Qué? Vaya, ¿cuál es? Sería raíz cuadrada de menos 8 por 27. Raíz cuadrada de menos 8 por 27. Por 27. ¿Este cómo quedaría? Raíz cuadrada de menos 8. De menos 8 por raíz cuadrada 27. De 27. ¿Pero por qué? Porque tiene el cubo. Ah, aquí. ¿A dónde tiene el cubo? Ahí. Por eso se le pone. ¿Pero por qué? Menos 2. ¿Por qué tiene raíz? Pues sí, esto lo hicieron. Ajá, aquí no parece. Por eso les decía. Que está malo. Que, ajá, que está malo. Sí, porque en la puerta sí. Sale la raíz cuadrada. Entonces, es que aquí debe de tener, aquí debe de tener este, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería, cómo lo plantearíamos este para poderlo sacar? Para poderlo sacar del radical, para poderlo sacar cada uno. Eliminando la raíz. Sí, pero ¿cómo lo haríamos? Aquí sí aplica los que les mencionaba. Vaya, si no lo dominamos, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. ¡Ay! Entonces tengo
me quedaría, ¿cómo me quedaría este 2? 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. 2 al cubo. 2 al cubo, eso. Es igual a menos 2. ¿Sí? Vale. Si no entendemos cómo podemos trabajar el 27, hagamos lo mismo. Es el ejemplo que tiene en el libro. 27. ¿27 tiene mitad? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene? Tercera. ¿Tercera de 27? 9. ¿Tercera de 9? 3. ¿Tercera de 3? Igual. ¿Cómo me quedaría este? 3 a la cuarta, 3 a la quinta, 3 al cuadrado. 3 al cubo, ¿verdad? ¿Sí o no? Venimos y hacemos lo siguiente, 3 al cubo, ahora sí. ¿Detiene? No. Ah, ¿quién detiene? Vamos operando uno por uno. Sí, vamos operando uno por uno. Menos 2 al cubo es como si usted tenga... Lo que pasa es que tiene el signo negativo, por eso preguntaba. Ah, sí, pero ese... Ahí lo lleva de adorno, digamos. Entonces, menos 8 es como que tengamos raíz cúbica de menos 8, es como que usted tenga raíz cúbica de menos 2 al cubo. ¿Por qué? Porque el 2 usted lo va a multiplicar 3 veces el mismo 2 por el mismo. 2 por 2 por 2. 8. Ahora, pero como yo lo que quiero es simplificar, entonces hago esto. 2 al cubo, 2 al cubo, y ahora sí puedo sacar al 2 de ahí porque elimino los exponentes, ¿verdad? Elimino el índice del radical o elimino el radical y elimino. Entonces me queda menos 2 por lo mismo, ¿verdad? 3. ¿Cuánto me queda? Menos 2 por 3. Menos 6. Esa es la respuesta. El ejercicio que tienen ahí en el... Esto no está malo. ¿Ah? No está malo. Ah, estaba mal porque no tiene el 3. Pero ustedes pónganselo ahí. ¿Cuánto es? El 3 elevado al cubo. ¿De acá? Es lo mismo que hicimos acá. ¿Seguro? Cuidado con esto, ¿verdad? El punto me indica que es una modificación. Veamos la segunda propiedad. Otra propiedad, ¿verdad? No le quiero poner este. No vayan a entender que esta es la primera, la otra es la segunda. En ese orden lo llevo yo, ¿verdad? Pero en los libros no dice primera propiedad, segunda propiedad. Okay. Así lo llevo, en este orden lo llevo yo. Solo le ponemos propiedad. Ajá. Propiedad. ¿Puedo borrar? Sí. Thank you.
esa propiedad donde dice que raíz n de a sobre b es como que usted tenga raíz n de a sobre raíz n de b. No creo que ya necesite más tiempo. Falta. El edificio C, el que está por la librería. Tiene columna rosada con blanco. Es que tu edificio está por colores. ¿Este qué color es? No, es de esquina. Ah, sí, está morado. ¿Qué color es? Yo solo necesito el cafetería y no me lo demás porque te damos un ejemplo. ¿Cómo quedaría ese? Raíz cuadrada. No, es raíz cúbica. Ah, no, perdón, raíz cúbica. 54 sobre raíz cúbica. Aquí podemos hacer algo. Podemos simplificar acá, ¿verdad? Y este puede pasar a la raíz cúbica de 27 por 2 sobre la raíz cúbica de 8. ¿Sí o no? Ah, perdón. A ver si está. Si sí, está en la juega. ¿Por qué 27 por 2? Porque 27 por 2, 7 por 2, 14. 2 por 2, 4 y 1, 54. Todavía puedo seguir simplificando, ¿verdad? Y hacemos lo mismo que acabamos de hacer hace un momento. 27 para lo que nos cuesta, a mí me cuesta, ¿verdad? Le puedo sacar tercera de 27, 9, tercera de 9 en 3, tercera de 3, 1. Vuelvo a hacer lo mismo, 3 al cubo, y me voy para acá, ¿verdad? Y hago esto, 3 al cubo por 2. Entre raíz cúbica de quién, de 2, de 2 al cubo, hago lo mismo, de 2 al cubo, porque 2 por 2, 4 por 2, 8, y hago lo siguiente, puedo sacar al 3, raíz cuadrada de 2, sobre 2.
Ah, perdón, raíz cúbica, ¿eh? Sí. No está en la jugada. No. Raíz cúbica de 2 sobre 2. Esa sería la raíz. Gracias.
Entienda la perfección, lo domine. El problema es que es con sus compañeros acá que no lo entienden. Ellos necesitan quedar también. Entonces, sí, es que a mí me han mandado a explicar las propiedades porque en base a eso ustedes van a hacer su examen el viernes. ¿Ya? ¿Ya? Aprovechemos mejor. ¿Qué la tiene? 10:36. Ya, vámonos entonces, mi amor. Me quedas aburrido, compañero. ¿Qué? Nosotros no. Nosotros estamos muy interesantes. Nosotros estamos aprendiendo. Pero yo quería aprender más. Todavía vamos a trabajar con... la propiedad, la tercera propiedad, para sí, para la tercera propiedad, ¿no? Ahorita hacemos la tercera. Vale, vámonos. Sí. No voy a acompañar. Ahí tenemos la otra propiedad. El examen venía bastante fácil, el examen. La clave, bueno, me dieron la clave A, no sé qué clave le van a dar a ustedes. Vale, tenemos la siguiente propiedad es la raíz de M, raíz de N, raíz N de A. Entonces, aquí es como que nosotros tengamos raíz MN de A. O raíz MN de A. Lo podemos... Esta es una multiplicación. Esta es una multiplicación. Veamos un ejemplo ya para irnos.
Sí. Sí. Pero no es por los secretos, es necesidad biológica. Ya la próxima. Hubiera ido, me hubiera dicho. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esto? Raíz de 729. ¿No? 729. 29, perdón. Ajá. A las 6 quedaría. A la sexta. Raíz sexta de 729, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo que me está diciendo es que voy a multiplicar. Y aquí tenemos el índice 2. 2 por el índice 3, que tenemos 2 por 3. 6. Ahora, vamos a trabajar lo que es. Ajá, lo vamos a descomponer. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tiene? Ajá, tiene tercera. ¿Tercera de 729? 243. 243. ¿Tercera de 243? 81. Eso, 81. ¿Tercera de 81? 27. ¿Tercera de 27? 9. Tercera 3, tercera 1. Vaya, ¿cuántos 3 tenemos? 6. 6. Entonces, es como que yo tenga 3. Ajá. A las 3.